Los indios Quilmes siempre fueron una gran incógnita para mí. Ocuparon el centro de los valles calchaquíes, donde hoy quedan sus ruinas. ¿Pero qué pasó realmente con ellos?, me preguntaba. ¿Por qué se extinguieron? Todos conocemos la historia oficial, pero yo quería escuchar la versión de alguien del lugar. Busqué y me encontré con uno de sus descendientes, Miguel Mamani, y esta es la historia que me contó. Miguel, ¿cuáles son sus antepasados? Bueno, por mi parte, de mi padre, mi apellido es Mamani. Mi padre se llamaba Juan Andrés Mamani, que venía de una descendencia de sangre indígena de los Diaguitas, lugareño, por supuesto, esta montaña. Y de ahí, ya por la parte, digamos, de mi madre, ya Varga, ya apellido, digamos, español.